En su discurso de este lunes, Daniel Ortega también acusó de fascistas y nazis a los parlamentarios de la Unión Europea y los gobiernos europeos que desconocen la farsa electoral. Mi colega Elmer Rivas conversó con Javier Nart, miembro español del Parlamento Europeo, acerca de estas declaraciones y la reacción de la Unión Europea ante los ataques de Ortega. Gracias al eurodiputado Javier Nart por conversar con nuestra audiencia. Eurodiputado, este 7 de noviembre se realizaron las elecciones en las que Daniel Ortega se reeligió para su cuarto mandato consecutivo después de anular la competencia política y encarcelar a sus principales oponentes. ¿Cuál es la evaluación que tiene el Parlamento Europeo de estos comicios nicaragüenses? Bueno, que es un circo electoral y que no tiene nada que ver con lo que son unas elecciones. Unas elecciones no es un aparato teatral donde hay una urna, unos señores detrás de una mesa y otros que están en una cola poniendo un papel dentro. Es la consecuencia de una situación donde el censo electoral es un censo establecido y vigilado, donde existe una comisión electoral independiente que vela por el buen ejercicio de lo que pueden significar las diferentes controversias y la propia organización de las elecciones. Es unos candidatos libres, es una prensa libre, es una situación sencillamente en libertad. Pero claro, si los candidatos están en la cárcel, pues es perfectamente definible de lo que estamos hablando. Así que hablar de elecciones en Nicaragua es algo así como hablar de lo imposible. Lo que ha creado el señor Daniel Ortega es un circo que no llega ni siquiera a drama teatral. Es una pantomima de la que nadie cree, que ha sido rechazada universalmente y que no tiene nada que ver con unas elecciones. Y te diré más. Mira, yo tengo 74 años y crecí en el franquismo. Y durante la dictadura de Franco también había elecciones. Y en Corea del Norte también hay elecciones. Pero claro, el pensar que en un país donde no puede haber oposición hay elecciones es una burla. Bueno, lo que hay es eso, un circo electoral creado por el dueño de la pista, que es Daniel y su esposa doña Rosario, y por lo tanto ninguna credibilidad, ninguna eficacia y ningún reconocimiento, absolutamente ninguno. Un día después de estas votaciones, Daniel Ortega impuso una cadena de radio y televisión para atacar a la comunidad internacional que rechazó precisamente este proceso electoral. Atacó a España, también al Parlamento Europeo y a la Unión Europea, a quienes llamó fascistas y nazis. ¿Cómo reacciona usted ante estos señalamientos de Daniel Ortega? Pues exactamente el nazismo o el fascismo, como es parte de una estructura totalitaria. La estructura totalitaria es aquella que determina que la única verdad y la única realidad es la propia y que fuera de la propia no existe nada. Don Daniel Ortega es un perfecto totalitario porque no tiene otro escenario que el suyo propio. Así que la definición de fascismo o nazismo, que en último término son reduccionismos, el nazismo tiene un componente racista, pero el fascismo o el comunismo stalinista, leninista, tiene un componente que es la de exclusión. Eso se le puede aplicar perfectamente a don Daniel. Enhorabuena, porque ha comprendido usted perfectamente lo que es el fascismo, lo que hace usted. En el mismo discurso, Daniel Ortega tildó de hijos de perra de los imperialistas yanquis a los presos políticos, incluso amenazó con expatriarlos. ¿Se interpreta esto como una negociación o una intención de negociar con los presos políticos de parte de Daniel Ortega? Vamos a ver, cuando uno emplea semejante lenguaje propio de borracho de bar, hijo de perra, evidentemente no es muy fácil encontrar ese lenguaje en alguien que debería tener moderación y educación. Pero en último término, mira, yo no soy muy cristiano, por no decirte que en absoluto, pero Cristo tenía una frase que es magnífica: por sus obras los conoceréis. Eso. Esto siempre lo han hecho las dictaduras. Esto es una constante. Y es, hoy entro en la cárcel a 7 y cuando hay presión saco a 6 para volver a meter en la cárcel a 4
que a través de algunas gestiones sacó a 3 y o sacó a 6, pero siempre tienes un remanente positivo, encaja. Al decir encaja me refiero en términos, vamos a decir, contables, pero en este caso es en el cajón, en el chipote. Todos los dictadores que en el mundo han existido han jugado con los presos como una moneda de cambio, y es a cambio de ciertas libertades que yo he quitado, exijo ciertos beneficios que no me merezco. Bueno, pues si pretende jugar ese juego, va a encontrarse con muy mala respuesta. El Parlamento Europeo y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya habían advertido que no reconocerían estas votaciones, este proceso electoral de Daniel Ortega sin condiciones democráticas. ¿Tienen herramientas diplomáticas de presión que produzca algún efecto en la dictadura para liberar a los presos políticos? Vamos a ver, cuando tienes la llave de la prisión, la posibilidad de hacerle entender lo que son mínimos estándares de comportamiento digno democrático existen. Y la Unión Europea es una potencia política y económica. Y es un partner muy importante de Nicaragua. Otra cosa es que al señor Ortega y a su esposa, la señora Murillo, Nicaragua no les importe absolutamente nada y estén dispuestos a pervivir sus privilegios hasta el último nicaragüense. Eso es lo que hacía Somoza. Este jueves se reunirá la delegación de eurodiputados para América Central para analizar los resultados de las votaciones en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Yo, en principio, lo que ha ocurrido es evidente. Estamos hablando de hechos que no son interpretables bajo criterios diferenciados. Cuando lo que estás viendo es lo que existe, lo único que haces es reflejar como un espejo la realidad, aunque la realidad pueda ser profundamente amarga. Yo soy el primer vicepresidente de la delegación centroamericana. Nicaragua pertenece a un acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica. Y ese acuerdo no es un acuerdo para yo cumplo lo que quiero y no cumplo lo que me da la gana. Los acuerdos son plenos y tienen consecuencias. Claro que va a haber consecuencias, naturalmente. Otra cosa es que yo tengo el convencimiento de que Daniel Ortega vive en un Matrix, que es una metaverdad, una verdad aparente en la que yo creo que termina por creérsela. El Parlamento Europeo también propuso revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Es una acción claro que se descarta en este momento o está sobre la mesa? Todo está sobre la mesa y lo que te puedo asegurar es que el Parlamento Europeo, que se compone de 26 países democráticos, donde discrepar del poder no te lleva a la cárcel, ni a la muerte, es la definición de libertad. Libertad es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. Yo pregunto al ilustre señor Ortega, ex sandinista, traidor a la revolución sandinista, oígame, ¿se puede discrepar de usted sin terminar en la cárcel? ¿Todos los candidatos que no estaban amaestrados podían discrepar de usted sin estar en el exilio o en la cárcel? ¿Ese es el concepto que tiene usted de la dignidad nacional? Los descendientes del franquismo, que masacró, asesinó al pueblo español, esos son hijos de Franco, los que han quedado ahí todavía. Llenarse la palabra de antiimperialismo, de agentes del imperialismo yanqui, esto es exactamente lo que yo escuchaba de Franco. Franco, a todos los que, como yo, estábamos contra la dictadura, nos llamaba antiespañoles y agentes del comunismo. Si son iguales, Franco y Ortega son iguales. La diferencia es que por lo menos Franco era un tipo más educado y no llamaba hijo de perra. Pero en fin, esto es una, dijéramos, diferencia mínima, porque mataba, torturaba y metía en la prisión con la misma eficacia que con Daniel.
Eurodiputado, lo que ocurre en Nicaragua parece una reedición de lo que ya ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué lecciones puede aprender la comunidad internacional y la Unión Europea de los intentos fallidos por resolver la crisis venezolana? Que hay que comprender la esencia del poder con la que uno está hablando. Y que, en consecuencia, cuando en México se saca el pretexto por parte de la dictadura madurista que hace falta un interlocutor, que es el señor Saab, es un puro pretexto. Y que cuando un país con enormes desigualdades y enormes injusticias, porque la Venezuela de Chávez era una Venezuela profundamente injusta, donde una oligarquía, Copei y Adecco, controlaba los activos del país, pero donde no había hambre. No porque hubiera justicia social, sino porque había suficiente riqueza para que hubiera una enorme corrupción, pero que llegaran por lo menos los mínimos a la población. Lo que ha conseguido el chavomadurismo es algo espectacular. Y es, uno, hambre en un país riquísimo, en un país exportador de petróleo. ¿Tú te imaginas a Arabia Saudita con hambre, a Qatar con hambre, a los Emiratos Árabes Unidos con hambre? Esto lo ha conseguido el chavomadurismo. Y en segundo lugar, algo que esta gente que se llena la boca hablando de marxismo y esas cosas. Mira, Lenin tenía una definición magnífica, don Marx tenía una definición perfecta de lo que era el exilio. El exilio es un referéndum donde se vota con los pies. Bueno, los cubanos que se han ido, los nicaragüenses que se han ido, más que en la época somocista, más que en la época somocista, los venezolanos que han huido de Venezuela, es un referéndum con los pies. Mira, yo conocí Nicaragua en el 78 y la conocí en guerra. Y conocí a Daniel y a Humberto, su hermano, en el Estado Mayor en San José de Costa Rica. Si a mí me dicen entonces que terminaría encontrándome con un somocismo encarnado en los copresidentes doña Daniel y doña Rosario, hubiera dicho que quien me lo decía estaría loco. Resulta que la locura es hoy la realidad en Nicaragua. El nuevo somocismo y todo eso escupiendo sobre la bandera rojinegra por la que murió mucha gente, abriendo caminos de libertad que terminaron convirtiéndose en pesadilla para el pueblo nicaragüense. Así que mi más fuerte abrazo a mis compatriotas, porque siendo español, yo también me considero nicaragüense. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.